Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día lunes 28 de noviembre del año 2022. Estoy tratando de chequear a ver si estamos saliendo todo ok. No sé si por Facebook o WhatsApp o YouTube estamos saliendo ok. Llegué hace un trámite. Hay un problema con la transmisión de YouTube. Ahora voy a ver qué es lo que está pasando. Vamos a compartir para comenzar las vías de contacto mientras soluciono los temas operativos aquí. Vías de contacto y enseguida volvemos. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos la vía de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, de sus hogares Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada y don Cristian Armaño. Y desde los estudios del canal entiendo que está Martincito solo, no sé si está Valentina. Por lo menos Martín, Alejandro, bueno, mandame si está saliendo todo ok, Martín, porque no sé por qué no puedo estar chequeando todo en estos momentos. Así que chequeame si está todo ok. Haceme el favor, mandame un dedito o algo. Alguien que me diga algo, por favor. No puedo hacer todo. Bueno, tenemos un noticiero muy cargado de información. Vamos a estar hablando del Congreso de la Cultura Morenense que se realizó ayer en la Plaza Doctor Buján. Vamos a estar hablando sobre la justicia de menores, un tema que les prometí el viernes pasado, pero por cuestión de tiempo no pudimos pasar. Vamos a hablar con especialistas. Vamos a hablar de las lomas de burro, de los reductores de velocidad que está generando muchísimas quejas. Entre otros temas que vamos a ir abordando en este noticiero, hay otro tema más, pero ahora no me viene a la cabeza cuál es el que vamos a desarrollar en el tercer bloque. Pero como decíamos, tenemos muchísima información. Pero antes, vamos a ir con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo esta semana que por lo pronto está recontra pesado? Bueno, para hoy una mínima de 34, no, perdón, una máxima de 34 grados, una mínima de 22. Está muy pesado, muy pesado. La verdad que casi podría decir que insoportable. Para mañana martes, una mínima de 22 y una máxima de 37 grados. Ah, no te asomes, porque vas a sufrirlo. El día miércoles 19 la mínima, 31 la máxima y llegaría un poco el alivio con la lluvia que está pronosticada. Y el día jueves ya con lluvia intensa con una mínima de 17 grados y una máxima de 27, da un poco de tregua el calor con un 91% de humedad. El día viernes asoma el sol parcialmente con algunas nubes. Una mínima de 16 grados, una máxima de 29, pero está alta la humedad. ¿Qué nos disparará el fin de semana? Bueno, ya a partir de mañana vamos a empezar a conocerlo. Así que ahí estaba entonces lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Decíamos un noticiero muy cargado de información tenemos en el día de hoy y vamos con los primeros datos y música también. Vamos a tener música, ¿eh? Con lo que nos mandó, como es habitual, doña Karina Cereijo. ¿Sabés si tu esquema de vacunación COVID está completo? Porque la pandemia no terminó y ahora vamos a estar refrendando eso, que la pandemia no terminó. Ahí tenemos entonces, ¿cómo saber si el esquema de vacunación está completo? Dos dosis. ¿Quiénes tienen que tener dos dosis ya aplicadas? Niñas y niños de entre 6 meses y 2 años de edad. Con las vacunas pediátricas que llegaron hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, de los laboratorios Pfizer y Moderna. ¿Quiénes tienen que tener 3 dosis? Niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años. Tienen que tener las 2 dosis del esquema primario más un refuerzo, el primer refuerzo. 4 dosis
personas desde los 18 años con un esquema de vacunación primario de dos dosis más dos refuerzos. Personas mayores de 18 años, entre los refuerzos tienen que pasar 4 meses. 5 dosis, mayores de 50 años, personal de salud, personas mayores de 18 años con condiciones de riesgo. Tienen que tener el esquema primario de vacunación más los 3 refuerzos. 6 dosis. ¿Quiénes tienen que tener 6 dosis? Las personas inmunocomprometidas mayores de 12 años, mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm como esquema primario de vacunación. En este caso, el esquema primario se interpreta de 3 dosis, pero para fines prácticos podemos hablar que es el esquema primario más 4 refuerzos. Así que esas personas tienen que tener 6 dosis. Hay que estar muy atento porque ya hay preocupación respecto a cómo se está desarrollando un crecimiento, no podemos hablar de un pico, pero un crecimiento de contagios en distintas partes del mundo. Brasil es uno de ellos, que ya comenzó con algunas restricciones en los aeropuertos. Recordá que la vacuna es libre y federal en toda la provincia, no necesitas sacar turno ni inscribirte previamente. Los vacunatorios en www.vacunatepba.gba.gov.ar. Y ahora yo les voy a estar comentando los vacunatorios en General Rodríguez primero. La posta de vacunación para mayores de 3 años funciona en la Secretaría de Salud de General Rodríguez, que está ubicada a la vuelta del Palacio Municipal de esa ciudad, en pleno casco céntrico, Sarmiento y Avenida España, del lado norte. Pediátrico para niños y niñas de entre 6 meses y 2 años de edad inclusive. Laboratorios Pfizer y Moderna, en el Centro de Atención Primaria de la Salud número 16, en el Hospitalito, Cherubini 450, y en el Centro de Atención Primaria de la Salud número 13, en Avenida Central y Florida, del barrio Altos del Oeste, frente a la rotonda donde está la plaza del barrio. Esas son las postas de vacunación en General Rodríguez, recordemos, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. En Moreno tenemos la Sociedad de Fomento de los Paraísos, El Salvador 6618, entre Strauss y Valencia, lunes a viernes de 8 a 18 horas. La Sociedad Española, España 348, entre Independencia y Dorrego, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Avenida Libertador 710, esquina Zarratea, también de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Y en la Maternidad Estela de Carlotto, más ahí Albatros, a 4 cuadras del centro del cruce Castelar, también de lunes a viernes de 8 a 18. También en la Maternidad Estela de Carlotto aplican la vacuna pediátrica contra el coronavirus, también de 8 a 18 horas, más ahí Albatros, como decíamos, vacunación pediátrica también en el vacunatorio central de la Municipalidad de Moreno, en el polo sanitario de la Municipalidad, Molina Campos, esquina Libertador, en uno de los viejos pabellones del Hospital Mariano Luciano de la Vega, en la Unidad Sanitaria Loma de Casasco, Ambrosetti 2286, Unidad Sanitaria Altos de la Reja, Pilcomayo 3636, y en la Unidad Sanitaria Molina Campos, Samaniego y Perito Moreno, en Cuartel Quinto, todos ellos vacunas pediátricas. Es fundamental la vacunación por el tema del crecimiento que se están registrando en algunos países de los casos. Este es el informe que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la República Argentina, los casos confirmados esta última semana, que fueron publicados en el día de ayer, 3.323, casos confirmados desde el comienzo de la pandemia en la República Argentina, 9.727.247, ocupación de camas de unidad de terapia intensiva de adultos a nivel nacional, 41,5%, todas las patologías, Fallecidos esta última semana por coronavirus, 8 en la República Argentina. Desde que comenzó la pandemia tuvimos que lamentar 130.025 decesos y los casos confirmados de coronavirus en unidad de terapia intensiva son 241. Nos vamos a quedar un cachito con ese flyer porque hay información que viene del servicio del Ministerio de Salud de la Nación, se duplicaron los casos de COVID. Especialistas recomiendan aplicarse vacunas de refuerzo.
Los casos de COVID-19 a nivel nacional se duplicaron en las últimas 2 semanas y si bien especialistas señalaron que la situación no es para encender una alarma, sí recomiendan aplicarse la dosis de refuerzo, ya que más allá de las nuevas variantes circulantes, la causa puede estar asociada a una baja de la inmunidad por el tiempo transcurrido de las infecciones previas y la colocación de las vacunas. El físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, analizó en base a los datos del Ministerio de Salud. La suba en el promedio nacional está impulsada por la curva de la ciudad de Buenos Aires, donde los casos se triplicaron respecto de 2 semanas atrás, pasando de 35 a 98 promedios diarios. También hay un incremento en la provincia de Buenos Aires, donde el número es menor, de 43 a 69 promedios diarios. Sobre las causas que impulsan esta suba, Aliaga, quien analiza datos desde el comienzo de la pandemia, señaló que, como siempre, son multicausales. Por un lado, el proyecto País, secuencia de genomas de coronavirus que circulan, venía detectando variantes más contagiosas, pero también sucede que cada fin de año se incrementan las reuniones y las personas se encierran con el aire acondicionado sin ventilación, describió. En ese contexto, lo esperable sería que sigan en crecimiento hasta enero, que las personas se van de vacaciones y se dispersan. Así que hay que vacunarse. Crecieron, se duplicaron los casos las 2 últimas semanas de coronavirus a nivel nacional. Así que hay que estar atento. Nos quedamos en el ámbito de la salud para hablar en este caso de la vacuna, la campaña nacional de vacunación para sarampión, rubiola, paperas y polio, que se extendió hasta el próximo 11 de diciembre, para niños y niñas de entre 13 meses a 4 años de edad inclusive. Es una dosis adicional gratuita y obligatoria de triple viral y contra la polio. Más allá de que les toque el esquema de vacunación este año, tienen que aplicarse el refuerzo igualmente. Siguen reforzando la importancia de vacunarse para erradicar enfermedades altamente contagiosas. Más info en www.argentina.gov.ar/salud/vacunas. Así que estar muy, muy atento con el tema entonces de la vacunación. Recordá que la vacuna contra sarampión, rubiola, paperas y polio la pueden aplicar a los nenes de entre 13 meses y 4 años de edad en los centros de salud de tu barrio, en Moreno Centro, en el Polo Sanitario Vacunatorio Central, Avenida Libertador 750, esquina Florencio Molina Campos, y en Trujillo, en Ex Güemes, y en Trujillo, en la Maternidad Estela de Carlotto, Albatros 7225, esquina Massa, a 4 cuadras del cruce Castelar. Allí están aplicando entonces las vacunas contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Nos decía un especialista hace unos días atrás que hay preocupación por el crecimiento de casos de sarampión en el país. Por eso este refuerzo de campaña. Y por último, en lo que tiene que ver con la información que como siempre nos manda Karina Cereijo, el mercado en tu barrio. Esta semana estuvieron hoy Moreno Norte, Barrio San José, hasta las 14 horas, pasaje Padre Pepe y México, ahí en la esquina de la Escuela Agraria. El martes 29, mañana en La Reja, Storni y Elpidio González, en la plaza al lado de la escuela número 7, frente a la Iglesia Cristo del Perdón, que cumplió 50 años, se conmemoraron 50 años de la fundación de la parroquia este fin de semana. Estuvimos allí haciendo la cobertura, vamos a estar compartiéndola esta semana. El miércoles el mercado en tu barrio va a estar en Moreno Centro, en la Plaza San Martín, en este caso de 8 a 17 horas. En los barrios están de 10 a 14 horas. El jueves en Catonas, Chuquisaca y Roma, en la entrada al complejo habitacional Catonas, de 10 a 14 horas, y recordemos que estas actividades se suspenden por mal clima. Y el viernes 2, nuevamente en Moreno Centro, en la Plaza San Martín, de 8 a 17 horas, es el mercado en tu barrio. Es toda la información que nos mandó doña Karina Cereijo. Bueno, vamos a comenzar con la información en video, y en este caso vamos a hablar de la Plaza Doctor Buján, eso quise decir. Ayer se llevó adelante el primer congreso de la cultura morenense. Tuve un encuentro y quedé medio así disperso en Moreno Centro. ¿Viste? Esas cosas que... Bueno, no importa. Digamos, quedé medio disperso, por eso también arranqué el noticiero así.
En este caso estuvimos ayer en la plaza del Doctor Buján en horas de la noche, porque se presentó Víctor Heredia para engalanar este encuentro de la cultura morenense. Mucha gente en distintos momentos del día, más allá del calor, pocos se quedaron a escuchar a Víctor Heredia, no creo que hayan sido más de 500 personas, 600 con toda la furia, pero la verdad que la voz de Víctor Heredia está intacta. De eso vamos a estar hablando en un instante. Pero antes vamos a compartir la nota que realizábamos con Homero Salinas, el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Moreno, que hacía el siguiente balance del primer Congreso de la Cultura Morenense. La verdad que salió muy lindo, fueron dos escenarios en simultáneo, una carpa de la cultura del encuentro en la que se realizaron varias exposiciones. Ahora estamos teniendo el cierre con la Orquesta Caluqueña, una banda local, y con Víctor Heredia, así que estamos muy contentos, y la comunidad también de la mejor manera. Bueno, muchas áreas trabajando del municipio en el día de hoy. Muchas áreas, tránsito, seguridad, defensa civil, salud, ambiente, turismo, obras públicas y servicio público también, la verdad que fue un laburo de todo el municipio. Homero, contanos cuál fue el objetivo de este encuentro. El objetivo en sí fue poner en valor toda la cultura de Moreno, entendiendo que hay una identidad morenense, que es la que estuve acá en el Congreso, las bandas, las distintas organizaciones, las distintas comunidades que tenemos en nuestro municipio, ¿no? Se desarrollaron de manera descentralizada primero, ¿se sorprendieron? La verdad que nos sorprendimos con la cantidad de expresiones culturales que tenemos en todo el municipio. No fue el mismo el de Trujillo que el de Moreno Sur, no fue el mismo el de Moreno Sur que el de Cuartel Quinto. Y hoy este congreso es como la culminación de todo eso, ¿viste? A ver, ¿fueron reconociendo identidades particulares de cada localidad? Salió mucha información y un poco también a nosotros desde Cultura nos sirve para pensar la agenda cultural y la agenda también de política pública de cara al 2023. Nosotros lo que notábamos que justamente a través de estos encuentros que se hacían regionalizados, se iba acercando a artistas que por ahí ustedes en la municipalidad no tenían nada. Sí, ni hablar, ni hablar. Y un montón de instituciones que vienen de la cultura, que trabajan cultura, que probablemente no hagan política partidaria con la gestión ni son afín, pero en las mesas culturales y en las comisiones culturales participan activamente. Bueno, ¿cuál va a ser ahora? Digo, porque te tocó a poco tiempo de haber asumido, digo, pero esto es un trabajo que se va a tener que mantener el tiempo. Hoy tenemos por ordenanza municipal las comisiones de cultura por localidad. Hoy eso lo que nos va a servir es seguir dándole contenido desde el municipio y que esas mesas también nos den contenido a nosotros como gestión municipal para pensar política pública. ¿Puede ver algún artista de esta nota y decir, uy, yo no me enteré, me acerco a la delegación? A la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 4 de la tarde, estamos ahí, está el equipo de cultura. La idea es seguir nutriendo de artistas. La idea es seguir nutriendo no tanto de artistas, sino que la Comisión de Cultura es cómo recuperamos también nuestra identidad cultural, nuestra identidad como morenense, es decir, la ponemos en valor. Bueno, hay muchos historiadores, muchos escritores. Hoy tuvimos en las carpas las exposiciones también de esto. Este primer congreso se llama Florencio Molina Campo, en la que se pudo hablar del archivo histórico de nuestro municipio, de la distinta historia de las comunidades, ¿no? Bueno, y a seguir nutriendo la historia. Totalmente. ¿Conforme? Estamos muy conformes por ser el primer congreso de la cultura, nos deja un montón de... Nos deja la vara alta para el año que viene. Bueno, y hoy el gran cierre irán con un artista, bueno, reconocido internacionalmente. Totalmente, Víctor Heredia. Lo estamos esperando con muchas ansias. Bueno, ahí compartíamos lo que nos decía el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Moreno, Homero Salinas, haciendo una suerte de pequeño balance de lo que fueron los encuentros regionales, los congresos distritales que se realizaron en el último mes y medio en las distintas localidades de Moreno. Bueno, Moreno estuvo dividido propiamente el distrito de Moreno en Moreno Norte, Moreno Sur y Moreno Centro. La extensión es vasta. Cuartel Quinto, Trujuy, La Reja, Francisco Álvarez, Paso del Rey, bueno, se congregaron todos ayer en la Plaza Doctor Buján. El plato fuerte justamente era la presentación de Víctor Heredia. Con él estuvimos hablando brevemente y nos decía lo siguiente con respecto a este encuentro, este Congreso de la Cultura Morenense y el cierre a cargo del legendario Víctor Heredia.
el afecto a la memoria, al recuerdo, están ahí. El otro día entrevistamos a Meteco porque se inauguró un mural en la estación de... Sí, por supuesto, y la que no se ve, porque también fue cuna de grandes pintores. Así que para mí es un orgullo tener la posibilidad de participar hoy aquí como morenense, en realidad como oriundo del Paso del Rey. Así que para mí es una felicidad estar aquí. ¿Defender la independencia del Paso del Rey vos también? No, pero el cariño, el afecto a la memoria, al recuerdo están ahí. El otro día entrevistamos a Meteco porque se inauguró un mural en la estación de Paso del Rey y me dijo que en un asado hubo algún tipo de discrepancia entre vos y él. Nos reímos mucho, dice, te saqué el lugar porque en realidad, dice, te correspondía a vos, dice, pero estoy yo primero, así que ahora perdiste. Bueno, pero ahí hay dando vueltas de que me van a hacer una pared también. Bueno, porque vaya, el viejo Matías, innegablemente incorporado con la historia de la estación vieja de Paso del Rey. Sí, por supuesto. Para mí es una felicidad haber tenido esa, yo digo, inspiración milagrosa que me hizo rememorar la historia de aquel viejo que dormía en la estación de Chapa de Paso del Rey. Y de esa manera también dar a conocer un poco el lugar donde pasé gran parte de mi infancia y toda mi adolescencia. ¿En qué año la escribiste? La escribí exactamente en el 68. Salió en un disco en el 69. ¿Y qué periodo de tiempo viviste Paso del Rey vos? Estuve viviendo desde el 56 aproximadamente hasta el 63. Bueno, por último, porque ya está por salir del escenario, este encuentro de la cultura se llama Florencio Molina Campos. Digo, a ver, si hay un artista argentino vinculado con lo gauchesco, es Florencio Molina Campos. Sí, sin ninguna duda. Creo que todas las estampas de ese extraordinario dibujante, diría, ¿no? Con una cuotita de humor siempre en sus dibujos, que fue Molina Campos, tiene que ser resaltada. Y por último, un mensaje a los vecinos de Moreno. Nada, esperanza, fe y fuerza. Y ahí compartíamos lo que nos decía Víctor Heredia, la verdad que la voz intacta. Tocó 12 temas, una hora 5 minutos aproximadamente duró el show que brindó en la Plaza Buján para 500 privilegiados, 600 con toda la furia. Hubo mucha gente, el calor conspiró. Evidentemente, si lo hubiesen realizado el sábado después del partido de Argentina, me parece que hubiese habido más concurrencia porque había mucha euforia luego del alivio de ganarle a México por 2-0. Lo cierto es que se llevó adelante el primer congreso de cultura morenense. Lo que me llamó la atención, por lo menos no en el momento que lo estuvimos con Karina, que estuvimos de las 7:30 hasta el final, 10:30 de la noche aproximadamente, no hubo presencia de funcionarios municipales de alto rango. El máximo era justamente Homero Salinas, subsecretario de Cultura. Me llamó la atención, por ejemplo, la ausencia de la intendenta municipal, que hace rato que no me la cruzo en alguna actividad. Me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial y nos vamos a ir con uno de los temas que presentó Víctor Heredia en la Plaza Doctor Buján. Ya te digo cuál es el tema porque ayer me puse a escucharlo cuando los edité y le puse nombre a cada tema. Ojos de Cielo fue el primer tema que tocó Víctor Heredia ayer en la Plaza Doctor Buján y con ese tema nos vamos a la pausa. Thank you.
Ramiro, viniste con toda la familia. Sí, vinimos. ¿Es un hecho histórico? Sí. Mi primer, sí. ¿Es tu primer 0 kilómetro? Mi primer 0 kilómetro. Bueno, ¿qué edad tienes? 19. ¿Por qué un Peugeot? Porque mi mamá siempre tuvo Peugeot y le gustó y bueno, sí, me gustó siempre. ¿Ella influye en la decisión? Sí. ¿En el color también influyó? En el color ella, mi hermana. ¿Vos decidiste el color? ¿Por qué el azul? ¿Te gusta el azul? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo empezaste a hacer el proceso de compra? ¿Cuánto tardó este momento? Y un año y pico, más o menos. Porque, contanos un poco. No, cómo... yo en realidad quería comprarme un auto, no sabía cuál todavía. Empecé a ahorrar, y bueno, ahora que se fue acercando la fecha, vimos este y me gustó y lo vinimos a ver y está buenísimo. Me gustó. Desde el momento que vos venís a la agencia hasta que tenés el auto, ¿cuánto tiempo pasó? No, una semana y media. ¿10 días? 10 días. Menos, sí, 10 días. Bueno, lo podés creer, digo... Ah, buenísimo, sí, muy rápido. Pues, ¿qué auto tenías antes? Un Clio. Bueno, vas a sentir una diferencia enorme. Sí. ¿Sos de dónde sos? De Moreno. Moreno Centro. Moreno Centro. O sea que, ¿el auto para qué lo vas a usar? Para más comodidad, para todo. Es decir, no vas a trabajar con el auto, digamos. No, el auto es importante para que vos puedas trabajar. También, sí, para ir a trabajar. ¿A dónde trabajas? Por Victorica, a 20 minutos de mi casa. Ah, bueno. Estamos en el centro. O sea que también, digamos, vas a tener la comodidad de poder acercarte rápido. Sí, también. Bueno, ¿ya habías manejado alguna vez Peugeot? Sí, Peugeot sí. Automático no, la primera vez. Bueno. ¿Y te sentís distinto con el automático? No lo probé todavía, ahora sí que ahora vamos a ir a practicar y vamos a probar. Bueno, tenés toda una hinchada acá que te viene acompañando. ¿Quiénes son? ¿Todos familiares tuyos? Sí, todos familiares. Todos acompañando este momento que para vos es importantísimo. Sí. Un año y medio de esfuerzo para hoy tener este auto y empezar a disfrutarlo. Sí. ¿Vacaciones? Sí, nos vamos a ir seguro. Vamos a ir, no sé. Vamos a Mar del Plata. ¿Se van a Mar del Plata? Sí. ¿Cuántos son los que tienen que ir? Nosotros dos. Ella es mi novia. Bueno, la que se escondió, la que está filmando, es tu novia. Sí. Bueno, a disfrutarlo entonces. Gracias. ¿Ya lo probás hoy y salís salen el fin de semana o no van a salir? Teníamos pensado ir el jueves. Salir el jueves. ¿A dónde? A Mar del Plata. Ah, ¿se van ya inmediatamente? Sí, ya ahora. ¿Lo vas a probar sobre la ruta, sobre la ruta 2? Bueno, chicos, a disfrutarlo. Muchas gracias. Asfalto para un Moreno mejor. Con la compra de la segunda planta asfáltica, seguimos asfaltando cada vez más calles, rutas y avenidas. Además, seguimos bacheando y mejorando veredas. Más obras para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández, Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida.
Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Hay un tema que viene generando polémica, sobre todo aquellos que somos conductores, y tiene que ver con los reductores de velocidad que ha puesto la Municipalidad de Moreno en distintos puntos del distrito. Sobre todo aquellos que eran más altos y más angostos, casi como un triángulo, que el tren delantero te golpeaba de una manera impresionante. Tal vez así que el uno la semana pasada tuvo que ir al taller justamente para hacer algunos ajustes del tren delantero, gracias Municipalidad de Moreno. Bueno, y justamente los reclamos y las quejas eran variadas, sobre todo a través de las redes sociales, lo que motivó que el secretario de Tránsito y Transporte, Martín Frais, se comunicara con nosotros para una suerte de derecho a réplica, por llamarlo de alguna manera, digamos, por lo menos tratar de explicar desde la visión del municipio por qué se ha implementado esta medida y la gran duda, gran, que ha generado también a través de las redes sociales, que tiene que ver con que están habilitados esos lomos de burro, esos reductores de velocidad, tienen o están homologados, bueno, desde de la Secretaría de Tránsito y Transporte nos dicen que sí, que son lomas de burro, reductores de velocidad, que están homologados por una entidad oficial, el INTI. Así que, bueno, las explicaciones de por qué la colocación de lomas de burro, qué pasó también, un tema importante, con esas lomas de burro que tuvieron que ser reemplazadas. Por ejemplo, yo es una esquina que utilizo mucho, que paso habitualmente, es la de Teniente Ibáñez e Hipólito Yrigoyen. Bueno, allí esos triángulos, digamos, por llamarlo de alguna manera, para que nos demos cuenta que eran altos y que golpeaban el tren delantero, fueron reemplazados por lomas más amigables. Bueno, ¿qué pasa con eso que sacaron? ¿Qué se perdió? Bueno, de todo eso habla Martín Frais en la siguiente nota. Sí, sí, bueno, en verdad es un proyecto que venimos empezando hace meses, el de la compra por parte de la Secretaría de Reductores de Velocidad. La verdad que es completamente necesario para detener un poco el flujo vehicular y que la gente empiece a tomar conciencia de que realmente hay que frenar en las esquinas, hay que frenar en los cruces. Sé que hay muchas personas que realmente les molesta porque no están acostumbradas, pero realmente esto es algo que se tiene que dar. Y la verdad que, bueno, lo estamos implementando en varios lugares. Hay tres medidas de reductores de velocidad que estamos colocando, que son los R400, que son los primeros que colocamos, que son los que son un poco más finitos. Después está la medida media, que es R900, y la medida un poco más grande, que en este momento está en Emilio Mitre, justo frente al molino, que es el R1500. Todos estos reductores de velocidad, por supuesto, están aprobados por el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la verdad que, nada, responder estas preguntas me parece importante para que los vecinos de Moreno sepan que lo que nos estamos poniendo es completamente legal. No hay una legislación en contra de estos reductores de velocidad. Es más, están aprobados por el INTI, como te decía, y por todas las entidades gubernamentales que tienen que aprobar estos temas. La crítica tenía que ver con aquellos que eran más altos, que presumo que son los primeros. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos un estudio, entonces teníamos que colocar para poder darnos cuenta dónde realmente íbamos a colocar según la medida que estábamos trayendo, ¿no? Los R400 los pusimos primero en el centro de Moreno, en algunas intersecciones del centro de Moreno, y hoy lo que es esa medida en concreto lo estamos dejando solamente para colegios, clubes de fútbol y salas sanitarias que realmente necesitan un frenado más inmediato. Entonces estuvimos sacando los que habíamos puesto en el centro de Moreno, pero todos esos reductores son reutilizables. ¿Por qué? Contesto esto porque una de las preguntas constantes que nos hacían es como que gastamos dinero que es dinero desperdiciado. La verdad que no es dinero desperdiciado porque todos esos reductores se reutilizan. O sea, los que sacamos del centro de Moreno, los reutilizamos y los estamos poniendo en escuelas, en clubes de fútbol, que es donde vamos a destinar directamente esa medida de reductor de velocidad.
que son los R400. En el centro de Moreno y sus alrededores solamente vamos a poner R900 y 1500, que es la medida que le sigue, que es la que está puesta hoy en Emilio Mitre y Irigoyen. Justamente hablando sobre la compra, ¿quién es el proveedor y cuánto se ha comprado de reductores de velocidad? Se han hecho hasta el momento 2 compras de reductores de velocidad y se van a seguir haciendo más compras. El proveedor en este momento que hace esta clase de reductores de velocidad se llama Nuba, pero hay muchos proveedores que se dedican a esta clase de reductores de velocidad. Por eso te digo, es una nueva tecnología. Nosotros estábamos acostumbrados al viejo lomo de burro, que realmente ese sí tiene una legislación del Consejo Deliberante anterior, del año 90, donde se prohibían la loma de burro a una cierta medida. Pero bueno, son legislaciones que han quedado obsoletas por el tiempo y también por el flujo vehicular que tenemos en Moreno. Date cuenta que siempre repito lo mismo, ¿no? Pero es una realidad. Tenemos un casco céntrico y un casco urbano dentro de lo que es nuestro distrito que está capacitado para soportar 300.000 habitantes. Hoy Moreno está pisando los 700.000 habitantes, entonces es mucho flujo vehicular en unas calles que quedaron obsoletas, quedaron pequeñas. No tenemos arterias que comuniquen el norte con el sur, no tenemos puentes. Hemos quedado en el tiempo. Entonces todo eso queremos empezar a cambiarlo, pero también tenemos que entender que tiene que haber un respeto por el peatón, y no lo había. En lo que es la Plaza del Fogonazo en Emilio Mitre, la verdad que los chicos que tenían que cruzar al colegio tenían que esperar entre 20 minutos, entre 15 y 20 minutos en las esquinas para poder cruzar a la plaza o para poder cruzar a Luciano de la Vega, porque la verdad que era impresionante los camiones que no frenaban, no paraban. Y esto lo puede decir cualquier vecino de la zona. También pasaba en Emilio Mitre y Irigoyen. La verdad que los que somos de Moreno Sur, los que solemos recorrer la zona, sabemos que era imposible poder cruzar de esquina a esquina en Irigoyen. Era imposible. Entonces, realmente es necesario los reductores de velocidad. Capaz que no eran necesarios esos reductores, que por supuesto que hicimos un estudio colocándolos. Cuando los colocamos nos dimos cuenta que capaz no eran los que necesitaban esas calles céntricas. Por eso los sacamos y pusimos otros. ¿Qué monto de dinero aproximadamente? No tengo el monto ahora, pero más o menos... No te podría decir ahora porque realmente es... Son 2 compras que realizaron. Hasta ahora 2 compras, pero se van a seguir haciendo compras porque la idea es sustituir al viejo lomo de burro por el reductor de velocidad. Por lo tanto, también tienen que trabajar con obras públicas, digo, para levantarlo. No, por supuesto, pero aparte la cantidad de asfaltos nuevos que se están haciendo en Moreno, ¿no? Que todos los días tenemos, gracias a las 2 asfalteras municipales que crea la intendenta municipal, tenemos siempre asfaltos nuevos y la idea es que cada asfalto nuevo venga con un reductor de velocidad y no con el viejo lomo de burro. Pero bueno, para eso se necesita realmente que empecemos a tener una economía más fluida también y bueno, para eso necesitamos tiempo. Sí, bueno, en verdad es un proyecto que venimos empezando hace meses. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Martín Fray, secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, brindando explicaciones al gran enojo que tenían muchos vecinos respecto a la instalación de estos lomos de burro, los primeros R400, lo denominó Martín Fray, que, te hacían pelota el tren delantero, golpeaba de una manera increíble, casi tenías que bajarte a empujar el auto para pasarlo, y lo que también a veces no se tiene en cuenta del gobierno municipal, digamos porque me pasó, nos pasó en realidad con Karina Cereijo, es que a veces conductores imprudentes no van observando este tipo de cuestiones y te llevan puesto. A ver, nos pasó con Karina Cereijo en un semáforo en Ituzaingó, sobre Ruta 7, que no paraba absolutamente nadie, y nosotros, como no andábamos muy habitualmente por la zona, paramos en ese semáforo, una Toyota Hilux que venía en el aire nos llevó puesto.
Bueno, digo, eso también hay que tenerlo en cuenta porque, a ver, cuando vos bajás la velocidad y el otro viene distraído, vos me podés decir qué culpa tiene la municipalidad, pero este tipo de cosas lo tiene que prever porque los argentinos manejamos muy mal. Muy mal, y lo vemos cotidianamente. Yo pasaría los videos que voy haciendo con la GoPro en el tablero del auto para ver las imprudencias y las locuras de tránsito que se cometen cotidianamente y lo tomamos como absolutamente normal. Bueno, el tema de las lomas de burro o reductores de velocidad, como es el nombre técnico realmente, es una licitación pública, me dijo después Martín Frey, porque no le pregunté en la entrevista, es una licitación pública, ya se hicieron dos compras. Esta empresa proveedora es la misma que provee al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una empresa homologada ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y cumplirían con los parámetros de la ley de tránsito, según nos explicaba Martín Freix. Así que ahí estaba la preocupación entonces por parte de los vecinos que se manifestaron a través de las redes sociales. Nosotros habíamos subido un video justamente del reemplazo de los reductores de velocidad en la esquina de Irigoyen y Teniente Ibáñez y había generado muchísima polémica. Así que ahí está la explicación, que esas lomas que se retiraron, la R400, ahí en esa esquina y en otros puntos de Moreno, son reutilizados en las inmediaciones de la escuela. Sobre todo, uno lo puede ver en Padre Fay. Padre Fay se ve mucho. Gonzalo Martínez dice, un desastre de lomo de burro que están instalando que dañan los vehículos, Oliden, Padre Fay, les voy a cobrar los amortiguadores a este Martín Frais. Sobrante de pozos van y meten semejantes reductores, dice Gonzalo Martínez. Sí, tendríamos que mandarle la factura, sobre todo cuando se venga la BTV. Pedro Orellana dice, la idea es vaciar la vaca, un año déjense de mandarse macanas, para lo único que están es para recordar como familiar de víctimas de siniestros viales, no se nota nada en Moreno, la supuesta ayuda a los familiares de estrellas amarillas, no hacen nada por la gente de a pie, ahora sí, para ellos recaudar y repartir si andan bien, opina el amigo Pedro Orellana. Hay un mensaje también en el YouTube, en el vivo de YouTube, que no lo leí antes y ahora lo veo, que tiene que ver con coronavirus, dice, testear más se necesita, lo esperable es testear más, vacunas sobran, dice Sergio de Pablo con respecto justamente al tema de vacunación. Bueno, el tema del tránsito genera mucha controversia, esta nota es más extensa, la segmentamos, así que en la semana vamos a estar compartiendo información porque hay algunas burradas que vamos a estar hablando en estos días. Que es la falta de tomar decisiones desde los sillones, no salir a territorio a ver qué es lo que está pasando. Eso lo vamos a estar hablando en estos días. Hoy a la mañana le hice una nota a Romina Altamiranda, la abogada, hablando sobre este caso de Brenda, esta chica que necesita viajar al exterior, vacaciones en Brasil, una laburante enfermera, pudo pagarse un par de días en Brasil y no puede salir con su nena porque el padre no le firma la autorización, está separado. Bueno, estuvimos hablando con Romina Altamiranda esta mañana de ese tema, explicando cuáles son los procesos y el sistema y nuevamente poniendo sobre la mesa la falta de juzgado de familias. Tengo un dato extraoficial con respecto a eso, que tiene que ver con que la ley estaría saliendo el año que viene, la creación de 6 juzgados de familias más para Moreno, la expectativa que se tiene desde un sector del oficialismo. Bueno, la creación de los juzgados de familias implican que después va a haber que buscar locación y lo más importante, el personal y sobre todo la jueza o el juez. Eso va a concurso. No es sencillo. Bueno, digo, de eso estuve hablando con Romina Altamiranda. ¿A qué vine a colación esto? Porque hoy Romina me decía que había observado que hoy a la mañana estaban trabajando en los semáforos de Victorica, porque es una de las preguntas que le hice a Martín Frais. Esta nota creo que la hicimos el miércoles con Martín Frais. No llegamos a editarla porque estamos saturados de material. Bueno, hoy lo pudimos hacer. Yo justamente en una parte de la nota le reclamo eso. La falta de coordinación, la onda verde inexistente sobre Avenida Victorica. También hablamos de transporte de la Perlita y del contrato. Y el contrato que votó Martín Frais siendo concejal. De eso estuvimos hablando también. Pero hay una cuestión que no es menor. Porque
desde el oficialismo continuamente hablan sobre las plantas de asfaltado. El día sábado, una nota que también calculo que la vamos a estar compartiendo el miércoles, estuve con familias de la escuela técnica número 5, la rural, la escuela rural no técnica, la escuela primaria rural número 5, que está sobre la calle Richeri, justo en el cruce con Avenida San Fernando. Bueno, justamente en ese momento, cuando salí del lugar, me fui hasta la planta asfaltera que está en el Parque Industrial Municipal número 2. Y lo llamativo de la cuestión es que nuevamente, y esto lo compartíamos hace un mes atrás, poco más de un mes atrás, solamente hay una planta de asfaltera municipal trabajando en el lugar. María Jiménez, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, en una nota que le brindó a Valentina Mesa hace 3 semanas, un mes atrás aproximadamente, porque nosotros estuvimos en la planta hace el martes 17 de febrero, estuvimos 17 de octubre, perdón, martes 17 de octubre estuvimos en Cuartel Quinto. Y ese día hice imágenes de la planta asfaltera. Había una sola. Nos habían dicho en ese momento que estaban esperando la llegada de una segunda que adquirió la Municipalidad de Moreno. Esto fue reafirmado por María Jiménez, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio, y lo cierto es que hay solamente una planta asfaltera. Fui el sábado, esto es sábado al mediodía, no estaban trabajando. Presumo, y es lógico, a ver, que esto tiene que ver con que era sábado, primero, y segundo, con que la Argentina en un par de horas más iba a jugar frente a México, y el laburante merece poder ver el partido tranquilo, así que digo, es lógico. Pero bueno, el tema acá tiene que ver nuevamente con que no llegó la segunda plantera asfaltera municipal. Es más, no fui el martes 17 de octubre, fui el viernes anterior. El viernes anterior estuve en Cuartel Quinto. El martes 17 de octubre pasamos la nota, pasamos imágenes de que había una sola. O sea que hace más de un mes y medio que el municipio dice constantemente a través de sus funcionarios, habla de las dos asfalteras municipales y solamente una está en funcionamiento, está emplazada en el ingreso al Parque Municipal, al Parque Industrial Municipal número 2. Así que no sé qué es lo que está pasando. Evidentemente hay alguna cuestión de demora que no clarifica el municipio de Moreno, y esto es lo que criticamos nosotros del municipio, la falta de información que hay respecto a la planta asfaltera municipal. Ahí se ve claramente en las imágenes lo que le decía, solamente una sola planta asfaltera es lo que estamos viendo en Cuartel Quinto. ¿Qué es lo que pasó? La verdad que no tenemos información, pero vuelvo a repetir, ahí tenemos las imágenes que son más que claras de que material hay claramente, pero no hay. Hay una sola planta asfaltera trabajando en el lugar. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero estas son imágenes que capturé, vuelvo a repetir, el sábado al mediodía, cuando fui a la rural número 5, a juntarme con las familias, que están reclamando por el recorrido del colectivo, de lo cual también hablamos con Martín Frais. ¿Qué pasa con las extensiones de recorridos? El transporte público de pasajeros en Moreno es casi, casi el cuento de el huevo y la gallina. La Perlita no pone unidades, pero por otro lado nos dice Martín Frey que desde el año 2012 el ministerio no habilita nuevas unidades. Entonces, viste, pero la culpa la tiene la Perlita, y no defiendo a la empresa privada, pero no la habilitan en colectivos. Es decir, parece, vuelvo a repetir, el cuento del huevo y la gallina. ¿Quién nació primero? Bueno, lo cierto es que una sola planta asfaltera municipal está emplazada en el Parque Industrial Municipal número 2,
cuando desde el oficialismo y funcionarios continuamente hablan de las dos plantas asfalteras que están trabajando en el distrito. Hace 2 meses, por lo menos, que hay una sola. Porque la otra que era alquilada fue devuelta y no apareció la segunda que compró, o por lo menos es lo que dijo María Jiménez, que compró el municipio de Moreno. Una sola asfaltera municipal funcionando. Salvo que esta que está emplazada allí sea la nueva y se llevaron la vieja. Pero hay una sola. Así que vamos a averiguar en las próximas horas qué es lo que pasó, si es que nos contestan, con la otra planta asfaltera municipal. Vuelvo a repetir, imágenes de el sábado al mediodía. Se entiende que no estuvieran laburando por lo que les mencionaba, jugaba la selección argentina frente a México, y es lógico que el laburante también quiera ver tranquilo el partido. Bueno, en esta recorrida que hicimos por Cuartel Quito también nos encontramos con lo siguiente, que ya lo había advertido cuando fui a la primaria número la primaria de Parque del Oeste, no me acuerdo qué número de primaria es, lo tendría que buscar porque esa estuvimos allí, que tiene que ver con el semáforo de Ruta 25 y Víctor Hugo. Los vecinos de Parque del Oeste, yo te digo que, esto vuelvo a repetir, sábado al mediodía, poca gente, por esta cuestión de que iba a jugar la selección argentina, no llegué a filmar, pero los vecinos que tenían que cruzar la ruta se encontraban con que el semáforo no funciona y tienen que correr, tienen que hacerlo a la carrera. Esto fue al mediodía del día sábado, vuelvo a repetir, tranquilo, sin demasiadas complicaciones, pero sí, la primaria 67, primaria 67 del barrio Parque del Oeste. Pero en horas de la madrugada te la regalo, ¿eh? ¿Cómo haces para cruzar la ruta que está sobre todo cargada por camiones y el semáforo que, como veíamos, está caído, el que habilitaría el ingreso desde el barrio Parque del Oeste? Aparte, caído con peligro de que se caiga arriba de un vehículo la cabeza de algún vecino que pasa caminando, ¿eh? Se ve claramente en las imágenes. El drama que tienen los vecinos del Parque del Oeste todos los días para cruzar la Ruta 7. Tienen que tomarse el colectivo para ir al centro de Moreno y tienen que estar observando que el tránsito aminore un poco la marcha para poder cruzar. Semáforo intermitente, obviamente, porque el que mira hacia Víctor Hugo, ahí lo vamos a ver en imagen, está caído. No sé si se giró, si se aflojó. A ver, es un peligro. Bueno, esto lo tendría que solucionar. Entiendo que sería vialidad provincial, pero el municipio de Moreno tendría que articular para hacerlo rápidamente. No sé si el municipio específicamente puede, tiene injerencia en la reparación de estos semáforos, pero lo que lo sufren, vuelvo a repetir, son los vecinos del barrio Parque del Oeste, de Cuartel Quinto, que para cruzar la Ruta 25 en horas de la madrugada tienen que ser prácticamente atletas, sobre todo los pibes que tienen que ir a las escuelas. Una solución, un llamado de atención al municipio de Moreno. Obviamente, estas imágenes las hicimos posteriormente a la entrevista con Martín Frey, porque si no se lo hubiese mencionado. Hay un tema que yo estuve observando y lo sufrí durante este fin de semana las dos veces que fui por Viamonte
para tomar Florencio Molina Campo, ex Güemes, que hicieron contramano a Viamonte hacia el lado de Paso del Rey. Bueno, y hay bruto cartel de contramano en la esquina. Pocos le dan pelota y en cualquier momento vamos a lamentar un siniestro vial. ¿La culpa la tiene el municipio? No, claro que no. Hay que ser justos. Pero me parece que van a tener que hacer un cartel aún más grande porque la gente no le da bolilla. Y el otro tema que tenemos, que nos llegó hace instantes nada más, tiene que ver con el cambio de circulación de Mariano y Luciano de la Vega entre Yolí y Sáenz Peña. Que serán 5 cuadras aproximadamente, a ver. También una medida que se conocía, que había votado el Consejo Deliberante hace un tiempo atrás y que recién se está poniendo de manifiesto en estos últimos días. A ver, desde Yolí son 1 hasta Aristóbulo del Valle, 2 a Leandro Anedem, 3 a Dardo Rocha, 4 cuadras. Mariano y Luciano de la Vega, entonces mano y contramano entre Yolí y Sáenz Peña, es la ordenanza municipal 6.776 que fue votada este 2022. No se podrá estacionar ni detenerse en la arteria Mariano Luciano de la Vega entre Yolí y Sáenz Peña, entre Chacabuco y Mariano y Luciano de la Vega, es decir, frente al colegio Alemana. A la Alemana no pueden estacionarse más. Generalmente en la mano de la Alemana había vehículos estacionados, ya no pueden hacer más. Centenario entre Yolí y a la avenida Alcorta Sur, que hay otro colegio, siempre me confundo, es el Jefferson ese, ¿no? Siempre tengo la duda de Jefferson o Bartolomé Mitre, Jefferson. Tampoco se puede estacionar más allí. Hay dársenas en ambas escuelas, tanto en la Alemana como en Jefferson. Entiendo que no estaría abarcando las dársenas. No pase hoy por ahí. Y tampoco se puede estacionar en Vicente López y Planes, que es el puente de Centenario, del lado norte, entre Alcorta Norte y Bartolomé Mitre, donde habitualmente, bueno, ahí está la casa de Sepelio Romano, hay una bulonera importante, también una gomería, un lavadero de autos, vive también en esa zona el amigo Tito Pasarelli. Así que no se puede estacionar tampoco allí, información de la Municipalidad de Moreno, que llegó hace instantes nada más a través de WhatsApp. Cambio de mano, entonces, finalmente, de la Vega entre Yolí y Sáenz Peña. Mano y contramano, no cambio de mano. Mano y contramano. Así que a tener mucho, mucho cuidado, estar atento, porque, vuelvo a repetir, doble circulación, entonces, en Mariano y Luciano de la Vega entre Yolí y Sáenz Peña, para tener muy, muy en cuenta. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa comercial. Estuvimos hablando de tránsito y nos vamos con otro tema de don Víctor Heredia. Este tema me costó conseguir el nombre de una manera increíble. No es muy conocido. Se llama Dulce Madera Cantora y este es el segundo tema que interpretó Víctor Heredia en la Plaza Doctor Buján durante la noche de ayer, en el cierre del Congreso de la Cultura Morenense. Con música nos vamos a la pausa.
pero el muy cuervo se escapa solo cuando lo han herido. Que huele hasta del manzanar y la vida. Tu sonido que suene libres tus sones y a cantar todos contigo que huele a sol del mar y a gritar América que huele a sol del mar. Brazo tendido. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969.
Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita. 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. En Moreno, el Plan Integral de Seguridad está en marcha. Seguimos incorporando efectivos de la policía bonaerense, móviles, camionetas y motos que recorren todo el municipio. Además, estamos instalando cada vez más cámaras y más luminarias. Más seguridad para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Dirección: Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Según tercer bloque de Moreno Noticias, semanario actualidad, y vamos a comenzar este bloque hablando sobre algunos de los mensajes que nos fueron llegando al WhatsApp del canal y que Cristian Armaño, como siempre, nos manda muy amablemente. En este caso, una serie de fotos que mandó el amigo Julio del barrio Lomas de San José, que dice, hola, muy buenas tardes Rodrigo y equipo, espero que tengas un muy buen comienzo de semana, soy Julio del barrio San José. Ahí te envío unas imágenes de la luminaria LED nueva, nuevas instaladas sobre la calle Colombia, ilumina muy bien, es un progreso para nuestro barrio, pero seguimos en la dulce espera con la reparación de la calle Colombia, desde Victorica hasta El Salvador. Hace una semana atrás, la empresa La Perlita envió un camión y una pala Bocat para desparramar cascotes en el puente que está ubicado sobre Colombia y El Salvador. Así que entonces los vecinos del barrio San José con luminarias nuevas, pero
siguen esperando la reparación de la calle Colombia desde Victorica hasta El Salvador. Bueno, dicen que iluminan muy bien estas luces LED. Están contentos, pero bueno, están esperando también lo que tiene que ver con la reparación de la calle. Hay más mensajes. Claudio dice, buen día, yo le diría al jefe de tránsito por qué no hacen por lo menos un zapito entre Victorica y Roldán. Sería muy cómodo, Claudio. ¿Qué sería un zapito? Martín, vos sabés, cualquier cosa mandame un WhatsApp si sabés lo que sería un zapito entre Victorica y Roldán. No entiendo qué... no entiendo qué es lo que se refiere. Claudio, no entendí el mensaje. Daniel dice, Rodrigo querido, buenas tardes, viéndote dos cosas. Villa Salas, una vergüenza, otra vez sin agua, los tancos no cargan hace días, la otra vez cuando vino Aguas midió y no arregló nada. Bueno, yo vivo en Puerta de Hierro, también estamos sin agua. Casi ni de madrugada hay presión de agua. ¿Sabés lo que va a ser este verano? Hay un tema para tener en cuenta, que tiene que ver con la sequía. Hay Luján, por ejemplo, que nosotros recibimos información de Luján, están con la emergencia hídrica. Ahora al final de este bloque voy a pasar los flyers que está alertando la Municipalidad de Luján, porque ¿qué pasa? Al haber sequía, las napas bajan y el agua que toma Isa también es de las napas, más allá de que le haría algún tipo de proceso. También toman de las napas y hay sequía. Y esto obviamente impacta en la altura de las napas, así que hay que cuidar el agua. Ahora voy a utilizar los flyers de la Municipalidad de Luján, que son muy interesantes con respecto a la creación de conciencia respecto al tema del agua. Seguimos con el mensaje de Daniel, dice. Y dos, Lucas Franco tanto jodió con el tema del transporte y Villa Sala desde que le pusieron el recorrido compartido con La Porteña es un desastre y crecieron los robos. Villa Sala, tierra de nadie, sin agua, con corte de luz. ¿Qué espera Lucas Franco o Mariel Fernández para venir y cargarnos los tanques de agua? Claro, a Mayo de Fruto, Cuartel Quinto y Trujuy le arreglan todo al toque en Villa Salas, que nos moramos todos. Rodri, ¿te acordás del tornado? Todo en una semana le arreglaron todo. Villa Salas estuvo como 2 meses. Queremos ya agua en los tanques, en tanques y luz también, nos dice. Nos dice el amigo Daniel. Acá me llegó. Un zapito sería un bajo nivel. ¿Y por qué entre Victorica y Roldán un bajo nivel? Me parece una obra innecesaria. Digamos, ¿qué quieres? ¿Comunicar rápidamente Victorica con Roldán? No sé, para mí habría que arreglar alguna calle también que comunique con Belisario Roldán, para descomprimir un poco el tránsito sobre Güemes. Pero no sé, un zapito me parece una obra... Un zapito es como una especie de túnel. Ahora... Téngame paciencia porque estoy haciendo todo yo. Lo voy a bajar a la imagen y vamos a ver si al final de este bloque lo podemos compartir. No sé si se lo diría. Bueno, vamos a hablar sobre el escándalo. La verdad que un escándalo. No hubo escena de pugilismo de casualidad en el recinto del Consejo Deliberante el pasado día jueves. Pero no entre la oposición y el oficialismo, sino dentro de la misma oposición. Hubo algunos exabruptos importantes por parte de la concejal Roxana Ricard contra Demian Martínez Naya. Amenazaba con que lo iba a golpear. Me mandó un mensaje el viernes Roxana Ricard, lo vi cuando terminó el noticiero, hablando del gasoducto del Cuartel Quinto, que ella se abstuvo en esa votación. Quería aclarar que tenía que ver con la valorización de las tierras, principalmente de lo que estábamos hablando, de Belsolá Ferrer. Bueno, Roxana Ricard amenazó en varias oportunidades. No se escucha en el audio del Consejo Deliberante porque los micrófonos solamente toman la voz del concejal que tiene frente, que está hablando, y no se escucha el ruido ambiente, por llamarlo de alguna manera. Lo cierto es que fue... por momento vergonzoso. ¿Por qué? ¿Cuál es la génesis de este tema? Recordemos que el día jueves hubo sesión donde se aprobó el convenio entre Jorge Belsolá Ferrer y la Municipalidad de Moreno por las tierras donde se está construyendo
el polideportivo de Cuartel Quinto, que sigue siendo tierras privadas hasta que esté promulgada ese convenio que votaron en el día jueves. Hasta el momento siguen siendo tierras privadas. Pero más allá de eso, el quórum lo alcanzó el oficialismo. Son 24 concejales, se necesitan 13 para sesionar. Tenía 12 manos el oficialismo, porque más allá que son 14 concejales, porque Juan Cinco lo pertenece a Pueblo Libre, enfrentado Pueblo Libre que comanda Mariano Huesk, enfrentado con Mariel Fernández. Y el otro concejal que no estaba de acuerdo con este proyecto y no estaba brindando quórum es Andrés de Estéfano, que responde a la conducción de Damián Contreras. Bueno, 12 concejales, no había quórum, no se podía aprobar el proyecto, pero 3 concejales de la oposición brindaron el quórum, por lo que llamaron un acuerdo parlamentario para que salieran otros proyectos en la sesión extraordinaria del día miércoles anterior. Bueno, esto generó un gran escándalo dentro del oficialismo, dentro de Juntos, porque los 3 concejales que brindaron quórum fueron Maricel Aguilar, que responde a la conducción de Leonardo Coppola, Julián Signa, que fue cabeza de lista en la última elección, en su momento referenciado con Aníbal Acef, y por el otro lado, el otro concejal, que también es nuevo, asumió en diciembre del 2021, es Demian Martínez Naya. Justamente Martínez Naya fue el que encendió el caldero al hablar sobre los hermanos Acef, y también sobre Julio Acef, exintendente de Moreno. Bueno, sobre los hermanos Acef tuvo declaraciones muy fuertes, hablando de que siempre se sintieron cómodos en la oposición y que nunca quisieron comandar los destinos de Moreno, que siempre fueron a arreglo. Básicamente eso es lo que dice Demian Martínez Naya. Roxana Ricard, que lo increpaba violentamente en medio de la locución. Y después retoman el tema con una moción de privilegio, Demian Martínez Naya, y hablan Mirko García, Juan Fernández y Florencia Acef, todos miembros de Juntos de la Oposición. Mirko García llegó a llamarlo cobarde a Demian Martínez Naya. A ver, lo que está pasando en la oposición, la verdad que es vergonzoso. Y vamos a compartir un extracto de lo que pasaba y hasta dónde llegó la atención en el recinto Juan Domingo Perón el pasado día jueves. Concejales precedentes en la palabra hablaron de un acuerdo espurio, sucio, fraudulento. Estos son tipificaciones legales. Si creen que hay algo fraudulento, es un fraude que irá a la justicia. Y no es optativo, es una obligación y nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y representantes del pueblo. Nosotros, a diferencia de otros, y pido disculpas a la concejal de Asiarlo y al resto, pero a veces está bueno aclararlo de cara a la comunidad, no estamos acá para hacer negocios o dar quórum a cambio de beneficios. Nosotros hacemos acuerdos parlamentarios por el bien de los morenenses, y eso es lo que ocurrió ayer y es lo que va a ocurrir hoy y es lo que va a seguir ocurriendo. No estamos en contra del polideportivo, no estamos en contra del desarrollo industrial. Ayer se votó un distrito especial, una zona industrial específica, que deviene de una ordenanza cuando este concejal no estaba en este recinto en el año 2017 con una ordenanza de promoción industrial que fue votada por varios de los concejales que aquí están presentes. Me gustaría hacer un poco de memoria para aclarar las diferencias entre unos y otros. Don Julio Acef, exintendente, pero antes comisionado civil de la dictadura militar en este distrito. No quiero tener que aclarar lo que implicaba ser un comisionado civil en la época de la dictadura militar. Me parece que eso está sanado en la historia y las responsabilidades que uno tenía que cumplir para ocupar esos cargos. En 1991, intendente del vecinalismo, en 1993 perdió las elecciones, en 1995 vuelve a perder las elecciones. ¿Pero qué tiene que ver esto con quiero aclarar esto porque fuimos tildados de los amarillos y a esto voy. Bueno, si quiere, mire, yo le voy a hacer una propuesta. Porque me sentí aludido por lo de los amarillos. Un momento, yo le voy a hacer una propuesta. Déjeme. Déjeme aclarar esto. Concejala Ricard, por favor. Déjeme aclarar. Concejala Ricard, por favor. Si le parece, terminemos el debate el... Pero fuimos... Espere, me escuchan un momento, por favor. Terminemos el debate del polideportivo. Después, si quieren, pidan... concejala, por favor. Déjeme aclarar concejala, frente a la violencia de los de siempre. Déjeme aclarar
¿Por qué traigo esta colación? Espere que termino. A ver si le convence mi propuesta. Lo convenzo. Digo, terminamos este expediente. Después usted pide una moción de privilegio y dice todo lo que quiere. No hay problema, no hay problema. Lo tomo. Solo quiero aclararle por qué lo hacía en el contexto del debate. Adelante. Hemos tildado de los amarillos. Y esto es una diferencia sustancial dentro del debate que estamos dando. Y desde ahí quería tildarlo, porque orgullosamente soy amarillo. Hace 16 años formo parte del PRO y esto es mi identidad y no y lo la negocio. Así que pasemos a la votación y hago uso de su propuesta y hago la cuestión. Muy bien, muchas gracias, concejal. Concejal Mirko. Lo dicho hasta el momento, yo me siento profundamente aludido y voy a tener que responder. Ahora, no lo puede hacer, Mirko. A ver... Por favor, no, por favor, mantengamos silencio. Sí. Por el concejal que acaba de manifestar sentirse aludido. Avancemos en la votación. Me deja ejercer la presidencia, gracias, concejal. Digo, si les parece, cerremos la votación, hagamos la votación. Luego pueden pedir mociones de privilegio y responder lo que sean. Perdón. A ver, voy a pedir un minuto de cuarto intermedio y voy a pedir a los jefes de bloque que se acerquen. Por favor, manténganse en la banca, concejales. Estoy pidiendo que se acerquen los presidentes de bloque. Bueno, por eso. Bueno, luego de ser violentado y agredido, y por eso interrumpió mi alocución anterior, me gustaría terminar mis palabras. No sé por qué a veces a algunos les molesta simplemente el recuento de la historia. Mencionaba al ex intendente Julio Acef y quería continuar esta moción respondiendo cuando fuimos tildados de los amarillos y de algunas otras calificaciones que creo que no son pertinentes y algunas nos llenan de orgullo como esa. Sus hijos fueron candidatos en boletas desde el Frente para la Victoria kirchnerista hasta el Frente Renovador, incluso su nieta fue candidata del radicalismo en este distrito. ¿Les jode o les molesta, para ser más educado en las palabras, que un pibe de 33 años, que hace 16 años está parado en el mismo lugar, en el PRO, que me hace amarillo, me llena de orgullo, que no vende sus ideales, sea más capaz, más eficiente y todo lo sincero que ellos no pueden ser? Esto hablando de la sesión anterior que se dio en el debate que estuvo en discusión. Desde sus casas en los countries más caros de General Rodríguez y de Moreno, simplemente con sueldos municipales, los exitosos abogados viviendo siempre de nuestros pies embarrados, del hambre de nuestros pibes y del delito que sufrimos a diario en nuestras calles. Quiero marcar la diferencia entre unos y otros, que esto nos tildaban a nosotros de los amarillos. Sí, con orgullo somos amarillos. No me encontrarán a mí jamás del lado de los indignos, de la casta permanente del status quo. No van a ver a mi familia siendo candidata a nada, porque uno no es distinto en las palabras, sino en los hechos. Vine a renovar esta oposición, que siempre negoció las derrotas en favor de los oficialismos en el distrito, y ayer por primera vez en años se estableció una sesión impuesta por la oposición con temas que nos importan a los vecinos de Moreno. Hay que tener la cara de amianto para hablar de nosotros, porque los que nada ocultamos, nada tememos. Los concejales Juan Fernández y Mirko García impulsaban en el debate anterior el proyecto del concejal psicólogo que representa a Mariano West, un histórico varón del conurbano que sufrimos y padecimos en nuestro distrito. Casualidades, y citando a Cristina Fernández de Kirchner, aquellos que creen en las casualidades, yo no soy uno de ellos. Yo seré un festejante, un alegre y un feliz, y ojalá ellos pudieran serlo también. Moreno va a cambiar. Los que no van a cambiar son ellos, sus formas y la forma en la que hace 42 años defraudan a nuestro pueblo y que se vio claramente frente a las cámaras cuando quise hacer uso de la palabra en un recinto y en una sesión como corresponde. Recordar, para terminar, que la intervención del Consejo Escolar fue un pedido específico y explícito de Aníbal Acef. No hace falta aclarar cómo terminó esa intervención. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad, voy a contestar con absoluta sinceridad. Soy un militante morenense de los 15 años. No se vaya, concejal Naya, quédese, por favor. Quédese.
Quédese. Está bien, a ver. Bueno, a ver, queda grabado, se está televisando en directo. No, en el barrio donde me crié, las discusiones se dan cara a cara. Está bien, me parece que es de cobarde, acusar, blasfemar y no hacerse cargo y escuchar la respuesta. Es un acto de cobardía, manifiesta. Así que hasta ahí he llegado. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Concejal Juan Fernández tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La verdad, yo pensé que este episodio ya había terminado. Me parece que podemos tener algún contrapunto, alguna situación, pero el concejal reinicia esta situación en un acto de cobardía absoluto. Primero, contra una persona que ya no vive. Y se nota mucho, además, que no camina Moreno, porque por donde yo voy, nadie habla mal de Julio Acef. Nadie habla mal de Julio. Y yo lo enfrenté como militante. Hay una calle de este distrito que votó este Consejo Deliberante que dice que se llama Julio Antonio Acef. Y a mí nadie me va a correr por izquierda. A mí. Yo soy radical. Yo puedo hablar de todo lo que quiera hablar y voy a respetar siempre la figura de Julio Acef. Porque aquí se hizo mención a la dictadura. Y yo quiero saber con qué vara se está midiendo. Yo he sido crítico de la figura de Julio Acef. Sin embargo, fue un intendente elegido por el pueblo en 1991, respetado por todas las figuras políticas de este distrito, para que venga un mocoso a hacerse el guapo e irse al instante a denostar una figura pública con la que podría haber tenido muchas diferencias, porque ni siquiera en mi caso éramos coetáneos. Pero también me atacó a mí, y me siento atacado porque el concejal Naya, cuando había que poner lo que tiene que tener un hombre o una persona de bien para enfrentar a la corrupción del Consejo Escolar, que era a viva voz de este distrito, cuál era la caja política más grande, más sucia, el concejal Naya no estaba en Moreno. Porque llegó a Moreno hace un año, en un paracaídas. Y tampoco vive en Moreno, vive en Palermo, Hollywood, o en Flores, vaya a saber. Y todos lo saben. Todos lo saben. Y la gobernadora Vidal fue la que puso la firma en la intervención del Consejo Escolar. Y yo no voy acá a entrar en ninguna diatriba con el oficialismo sobre lo que sucedió en la Escuela 49. Yo considero que sucedió a pesar de la intervención, no por la intervención. Ahora, lo que quiero decir es, algunos ponemos la jeta y ponemos el cuero en la política. Y otros hacen discursos por Instagram de, como bien dijo la concejal Ciarlo, 1:30, porque lo tienen que publicar y rajarse de la banca. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Florencia Cef. Gracias, presidenta. Lamento esta situación, lamento tener que hacer uso de la palabra mediante una moción de privilegio, pero no me queda otra porque es tan vergonzoso lo que acaba de ocurrir que no queda más que responder. Quiero decir que el concejal Naya hace meses, si no decir ya desde la campaña que nos llevó a estas bancas, viene atacando al acefismo como único objetivo y finalidad e incluso sustento de su discurso. Y desde mi lugar, al menos, y desde los dirigentes que conforman este espacio, nunca hemos respondido a las críticas personales y los agravios. Pero en el día de ayer, considero y consideramos que él, junto a otros dos concejales de Juntos, arribaron a un acuerdo con el oficialismo y, de acuerdo a nuestras convicciones, tenía que ser expuesto. Tenía que ser expuesto que intercambiaron proyectos que no habían pasado por comisión, que estaban sin dictamen, que no habían pasado por todo el procedimiento que mencioné antes, para que se celebre una sesión extraordinaria a cambio de hoy sentarse y dar quórum. Eso es exponer una diferencia dentro de un espacio político. Es exponer situaciones que consideramos que son contrarias a nuestras convicciones y nuestros principios.
Ahora bien, las descalificaciones personales, volver hacia la historia de nuestro distrito, quiero recordarle, él es concejal de Juntos y lo dice con orgullo. Yo también lo soy. Yo también fui elegida por el voto popular. Yo tengo 30 años, fui elegida con 29 años. Es decir, que si él menciona su edad, bueno, menciona la mía. Quizás tengo entendido que fui la concejal más joven de la historia de Moreno. Y yo no tengo nada que ver con la dictadura, no tengo nada que ver con ese triste periodo de nuestra historia. Y mi abuelo, quien fue mencionado, que fue intendente de Moreno, es recordado por no solo haber hecho y llevado a cabo una gestión muy, muy importante, cuyas obras aún persisten, pese a todos los gobiernos peronistas que siguieron y que no continuaron con esas obras como debería ser un buen intendente. Tomar lo bueno de una gestión, enaltecerlo y hacerla crecer. Sin embargo, sabemos lo que ha sucedido con Moreno en los últimos 25 años. Entonces digo, ¿cómo un concejal de Juntos puede criticar al último intendente no peronista de este distrito? Yo quisiera que el concejal Naya se presente a elecciones, que las gane y que haga la gestión que corresponda desde la fuerza de Juntos. Pero si la base de su política es descalificar a sus compañeros, en vez de bancarse y justificar un acuerdo con el oficialismo que podría haberle hecho, podría haber hoy hecho uso de la palabra para decir que ayer acordó con el oficialismo el tratamiento de ciertos proyectos porque consideraba que eran importantes. Sin embargo, hizo uso de la palabra para agraviarnos. Así que lamento esta situación. Quiero, por favor, remarcar la memoria de quien es mi abuelo y remarcar también que la base de nuestra política no es el pasado, sino el presente y sobre todo el futuro. Gracias. Bueno, ahí escuchamos, espero que haya mejorado un poco el audio, Martín, confirmame, ahí toqueteé un poquito, no quise hacerlo demasiado porque a ver si rompo algo y... Digo, a ver, esto se dedicó la oposición el día jueves. A ver, la ruptura es evidente, digo, la presencia de tres concejales de Juntos en la sesión del jueves, que habilitó la sesión justamente al dar quórum, es lo que hizo eclosionar todo el andamiaje interno de Juntos. Por un lado, lo escuchábamos a Demian Martínez Naya hablando justamente contra la figura de Julio Acef, patriarca del vecinalismo vernáculo, que después terminó aliando con Juntos, PRO, Cambiemos, como lo quiera denominar. También es cierto, y esto lo hemos mencionado en algún momento, en el año 97 Claudia Acef participó de las internas del peronismo y terminó yendo en la lista que apadrinaba Mariano Güez. A ver, es indiscutible esto, pasó realmente. Digo, lo que llama la atención que un concejal de la oposición, de Juntos, es el que pusiera sobre la mesa esta cuestión. Hablando sobre que los Acef viven en Countries, unos en General Rodríguez, otros en Moreno, hablando que siempre negociaron las derrotas, lo dice Demian Martínez Naya, lo que hizo brotar tanto a Mirko García como a Juan Fernández y a Florencia Acef. Bueno, evidentemente esta cuestión ha llegado a un punto que parece no tener retorno. La interna de Juntos ya se está jugando fuerte en el partido de Moreno. Lo tildaron de cobarde a Demian Martínez Naya, que es un paracaidista que llegó hace poco a Moreno. A ver, claramente lo que pasó en la sesión extraordinaria del miércoles, que nosotros eso no lo compartimos porque nos enfocamos en lo del Club Aurora y la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un predio lindante a donde hoy está la cancha, es el tema más importante de esa sesión. Pero, por ejemplo, Demian Martínez Naya presentó un proyecto de ficha limpia que aquellos funcionarios que tienen antecedentes por algún tipo de delitos vinculados a la administración pública principalmente, no puedan ser nombrados, algo que ya está en la normativa, pero evidentemente necesitaba Demian Martínez Naya mostrar ese logro político a la estructura interna que comanda el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, actual diputado nacional. Bueno, en estas cuestiones de las internas es que se da el marco para que hubiese quórum y se pudiera debatir el proyecto de transferencia
del dominio del predio donde se está construyendo el polideportivo de Cuartel Quinto a el municipio de Moreno por parte de Jorge Belsolá Ferrer. Bueno, evidentemente esto no se termina acá. Fue muy duro Demian Martínez Naya. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas sesiones. Quien más sacada estaba era Roxana Ricard, que es amiga de Claudia Azef, histórica ladera de Claudia Azef, y que estaba muy ofuscada por las palabras de Demian Martínez Naya. La presidenta Araceli Bellota, que quería llevar un poco de paño frío, un empujón que le da a Luca Franco, el presidente del bloque, cuando Luca Franco se acercó para ver cómo calmaban las aguas, porque más allá de que la Cámara del Consejo no lo tomaba, Roxana Ricard se había levantado de la banca, lo estaba increpando fuertemente a Demian Martínez Naya, digamos, estaba muy tenso el ambiente dentro del Consejo Deliberante, y bueno, esto es lo que se vio en la transmisión. Vamos a ver qué es lo que pasa, esto no termina acá. Bueno, seguimos con los mensajes que fueron llevando los vecinos, y acá, esto me lo mandó Armaño, y también un mensaje de Claudio, dice: Zapito sería un bajo puente, aunque sea chico, sería un pase rápido entre los dos puentes para pasar directo los vecinos de Villa Anita hacia Barrio 2000, es lo que nos montaba Claudio, y ahí había una foto que me mandó Armaño para explicar qué es lo que se refería con Zapito. Así que Claudio pide una comunicación más fluida entre Victorica y Belisario Roldán. Para hacer una alternativa a Güemes. El centro comercial de Villa Anita, de Barrio 2000, es muy populoso, hay mucho tránsito para evitar pasar por esa zona. Lo que les decía de Luján, esto es muy interesante, muy, muy interesante. Tiene que ver con la emergencia hídrica, que se está justamente hablando en Luján, emergencia hídrica, cuidemos el agua. El siguiente flyer dice: Argentina atraviesa el tercer año consecutivo bajo el fenómeno climático de la Niña, que provoca un descenso del régimen de precipitaciones. La región registra faltantes de 200 milímetros de agua. Según un informe del INTA, hay grandes probabilidades de que la sequía se extienda durante los meses del verano. La responsabilidad en el cuidado del agua es de todos, alerta la municipalidad de Luján. No desperdicies el agua, reparar las canillas que gotean, reducir al mínimo el uso de agua al balear las veredas, evita hacerlo con mangueras, recomienda el municipio de Luján. Vos decís, ¿por qué Luján? Bueno, porque Luján es el que empezó a mandar estos flyers que, no, a ver, toda la República Argentina. También, no desperdicies el agua, mantener cerrada la canilla al cepillarte los dientes, al afeitarte o al lavar los platos, regar las plantas durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde. Hay más recomendaciones del municipio de Luján. La siguiente dice: realizar un mantenimiento adecuado de las piletas para evitar renovar el agua de forma innecesaria. Estas son las recomendaciones del municipio de Luján respecto a la emergencia hídrica. Y lo último, entre todos podemos evitar que le falte el agua a miles de lujanenses, en este caso, debido a la sequía histórica. Cuidemos el agua, seamos responsables, así que a tener mucho cuidado. Vamos a ver si hacemos alguna entrevista al tema con algún especialista para que nos explique este fenómeno. Y hay que cuidar el agua, ya alerta la municipalidad de Luján. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Nos vamos con otro tema de Víctor Heredia. En este caso, ya te digo cuál es, porque me perdí. El que vamos a compartir ahora es Informe de Situación, un clásico de Víctor Heredia. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Martín, confirmame si la voz mejoró también.
paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Más asfalto para un Moreno mejor. Con la compra de la segunda planta asfáltica, seguimos asfaltando cada vez más,
calles, rutas y avenidas. Además, seguimos bacheando y mejorando veredas. Más obras para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández, Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. ¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Massa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení para acá. No era lucha, Viloni. Callate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Massa, como el tema de los VG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar sistema. Llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad. Cambié la última nota porque va a dar para el debate y no vamos a llegar con los tiempos y Martín me va a matar. Así que el tema de la justicia penal juvenil queda para mañana porque es un tema interesante para debatir. Vamos con las efemérides que como siempre nos manda el amigo... Ah, hay mensajes en el vivo de Facebook, perdón. Vamos a leer los mensajes para así no quedan pendientes. Claudia Beatriz Romero dice: felicitaciones por todos los progresos en Moreno.
Nidia Luz Soto, mi amiga, dice: hola Rodri, respecto al agua, debería multarse a los vecinos que viven sobre la calle de tierra, que se les pasan regando las mismas, ya que por la sequía he sabido que el polvo que levanta es tremendo. Pero eso no le da derecho a gastar agua regalándola. No tiene sentido porque eso no evita que no huele la tierra, más que por ese momento. Agregado a quienes lavan sus autos y la carga de piletas, es un perjuicio enorme al distrito. Esto es no pensar en el otro y no tener conciencia de lo que estamos atravesando. Nidia Luzotto, me río por no decir grosería respecto a lo acontecido entre los concejales en el recinto. Esto demuestra la baja calidad moral y dignidad como funcionario representativo de un pueblo. ¿Qué puede esperarse de terminar con la violencia y enfrentamiento entre el ciudadano común? Son patéticos respecto a lo que veíamos de Juntos en el bloque anterior. Ahora sí, llegó el momento del querido amigo Ernesto Ibáñez, que viene con mensaje, si no me equivoco, las efemérides, que dice: buen día, gente, ¿cómo están? Lo de la picada, pileta y fútbol del sábado salió bien. Cuidá la pileta. Lo no tan bien es para el parasitaje, cuando se rajó 2 a.m., dejó la consigna: tené todo preparado para el miércoles, que vamos a llegar justo para el inicio del partido. Ay, me perdí esto. Abrazo grande, Ernesto. Posdata, tome mucho líquido. No entendí el mensaje. Algo me perdí, pero bueno. Vamos con la primera efeméride del día de hoy. Gregorio Araoz de la Madrid, 28 de noviembre de 1795, 5 de enero de 1857, militar argentino, guerrero de la independencia de las guerras civiles y líder del Partido Unitario. Fue gobernador de la provincia de Tucumán y de las provincias de Mendoza y La Rioja. Luchador permanente, tuvo reputación por ser un general valiente hasta el grado de temerario. Es muy interesante la historia de la Madrid. Y también menospreciada, más allá de que pertenecía al bando de Mitre, por llamarlo, pero no fue revalorizado como se merece, más allá de que uno puede o no puede estar de acuerdo con alguna de sus posturas. Sarmiento le llama en su célebre Facundo el más valiente de los valientes, hermano menor de Francisco Araoz de la Madrid, prócer de la independencia de Argentina y Perú. Bueno, es muy interesante la historia de Gregorio Araoz de la Madrid. Uy, cómo la tengo. Batalla de Quebracho Herrado es la siguiente efeméride, si no la cambio yo no la cambia nadie. 28 de noviembre de 1840, combate librado en la provincia de Córdoba, fue una victoria del ejército federal al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe sobre el ejército unitario dirigido por el brigadier Juan Lavalle durante las guerras civiles de ese país. La batalla fue la más grande de la guerra civil que sacudió a la Argentina entre 1939 y 1852. Aunque no fue decisiva, volcó la situación de manera dramática a favor del Partido Federal, que terminaría por triunfar y asegurarse la preeminencia hasta la batalla de Caseros en 1852. La Confederación Argentina, Manuel Oribe, 350 infantes, 4.250 jinetes, 4 cañones. La Coalición del Norte, Juan Lavalle, 1.600 infantes, 4.900 jinetes, 5 piezas de artillería. Una sangrienta batalla de nuestras guerras civiles. La siguiente efeméride tiene que ver con José Luis Cabezas, nacía un día como hoy en 1961, era asesinado el 25 de noviembre de 1997, reportero gráfico y fotógrafo argentino. Su cadáver calcinado fue hallado en el paraje Los Manantiales, en las proximidades del General Juan Madariaga y a 15 kilómetros de Pinamar. Se encontraba dentro de un auto Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y 2 tiros en la cabeza. El 2 de febrero del año 2000 fueron condenados a prisión perpetua los 4 integrantes de la banda Los Horneros de La Plata: Horacio Braga, Jorge Auge, Sergio González y Héctor Retana, así como Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alfredo Ayabrán, y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Preyeso. Si no me equivoco, ya todos gozan de libertad. La siguiente efeméride: la rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, que era uno solo, ¿no? Como decía Carlos Saúl I. Libro más conocido, bueno, 28 de noviembre de 1929 era publicado, libro más conocido de José Ortega y Gasset. Se comenzó a publicar en 1929 en forma de artículos en el diario El Sol, y en el mismo año
como libro. Está traducido a más de 20 lenguas, se centra en su concepto de hombre masa, las consecuencias del desarrollo que habrían llevado a la que la mayoría suplantara a la minoría, carácter de estas masas muchedumbre, y a partir de estos hechos analiza y describe la idea de lo que llama hombre masa. El libro está escrito y publicado en la época de ascensión del fascismo. Mussolini se hallaba ya en el poder y desde España se miraba a Italia. Desde la derecha radical y sectores de la oligarquía económica, la finanza, la empresa y terratenientes, también desde la burguesía conservadora, se anhelaba la existencia de un partido fascista en España, en Rusia se ha dado ya la revolución bolchevique y en Europa vive el apogeo de los movimientos de masas de izquierda y, bueno, una década después, el ascenso de Francisco Franco en España, subyugada España durante 40 años aproximadamente. Guillermo Rux, 17 de septiembre de 1929, 28 de noviembre del 2021, pintor considerado uno de los referentes del surrealismo del país. Premio Konex en 1982, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, miembro de número de la Academia Nacional de Artes. Entonces Guillermo Rux falleció un día como hoy, el año pasado. La siguiente efeméride tiene que ver con Juan Manuel Puig de Ledone, 28 de diciembre de 1932, 22 de julio de 1990, escritor argentino de relevancia mundial por sus novelas Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña y Pubis Angelical. Aunque de la pubertad se asumió como homosexual, escribió y militó respecto de este tema, llegando a declarar que algo tan banal como la sexualidad no puede definir la identidad de una persona y opinó que la actividad de las agrupaciones homosexuales tendían a incurrir en el error de separar la cuestión homosexual de otras agrupaciones, comunidades o sectores sociales. Así que un día como hoy, me parece que tiene que ver con la publicación de uno de los libros, porque no... O será 28 de noviembre la fecha de nacimiento, puede ser. A ver, que voy a chumear rápido. A ver si lo chequeo rápido acá. No, 28 de diciembre, no sé si fue un error o por qué esta efeméride. La siguiente efeméride, vuelo 2933 de la MIA, fue un vuelo charter internacional de pasajeros operado por un Avro RJ85, partió desde el Aeropuerto Internacional de Birubiru, Bolivia, hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, Colombia, con 72 pasajeros y 9 miembros de la tripulación pilotado por Miguel Quiroga Murakami. Se estrelló el 28 de noviembre del 2016. Entre los pasajeros se encontraba el equipo de fútbol chapecoense. Ah, mirá vos. Que estaba en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional. Mirá vos, ya se cumplen entonces 6 años de la muerte del equipo de fútbol chapecoense. Y la última efeméride tiene que ver con Roberto Gómez Bolaños. 21 de febrero de 1929, moría un día como hoy, en el 2014. Actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. También es uno de los comediantes más queridos y respetados de América Latina. Es reconocido en todo el planeta por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión Chespirito, 1970-1973 y 1980-1995, El Chavo del Ocho, de 1973 a 1980, y El Chapulín Colorado, de 1973 a 1979. El personaje del Chavo es uno de los más icónicos de la historia de la televisión latinoamericana, y El Chavo del Ocho sigue siendo inmensamente popular, con una audiencia mundial diaria, con un promedio, escucha esto, 91 millones de espectadores. Impresionante. Bueno, vamos a compartir el último video que tenemos para el día de hoy y tiene que ver con la Universidad Nacional de Moreno porque días atrás se llevó adelante el Congreso de Economía Política Internacional.
vamos a hablar de los balances. Estuvimos hablando con Alejandro Roba, vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno, Guillermo Carmona, secretario de Malvinas de la Cancillería, porque el cierre estuvo vinculado a Malvinas, y Daniela Castro, secretaria de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación. Esta es la cobertura del cierre del tercer Congreso de Economía Política Internacional en la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, creo lo más importante es que este es el tercer Congreso de Economía Política Internacional. El primero fue en el año 2014, después tuvimos en el 2016, después hicimos un seminario internacional, pero este es el tercer Congreso que se transforma en una, entre comillas, política de Estado de la universidad. Son temas que venimos trabajando con los lineamientos estratégicos de investigación ya hace varios años. Como decíamos recién en la presentación, muchos de los que estuvieron como estudiantes presenciando el Congreso en el 2014, hoy o son investigadores, o estaban moderando una mesa, o tienen intención de seguir investigando en estos temas que, como objetivo principal, para hacerlo muy entendible, no hablamos solamente de economía internacional, de flujos de comercio, de exportaciones, de tasa de interés internacional, del Fondo Monetario Internacional, sino también de las relaciones de poder entre los países, de cómo nuestros países periféricos, subdesarrollados, tienen restricciones al crecimiento y cómo esas restricciones se relacionan con el posicionamiento en términos de bloques hegemónicos de poder, relacionar esto con las miradas que hay de los países centrales respecto a si les conviene apoyar o no determinados países. Esto, en términos de lo que nosotros llamamos geopolítica, lo traducimos para la universidad en economía, política internacional. Economía, pero también las dimensiones políticas y de hegemonía a nivel mundial. Bien, macroeconomía y periferia podrían ser, ¿no?, como los dos grandes temas o los dos grandes conceptos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Hoy tenemos todo lo que tiene que ver con el análisis macro que hacemos nosotros desde la universidad de cómo se mueve la macroeconomía en todos los países. O sea, no hay una teoría que se aplica a países centrales y otro a países periféricos. Hay una teoría general y nosotros sí nos enganchamos en la economía internacional desde estos sectores, desde estos lugares más periféricos. Llamamos periferia y en esto somos claros en cuanto a que desde el año de la década del 40, del 50, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y en su primer director general, que fue Raúl Prebisch, comenzó a analizar el mundo desde otras perspectivas. No que todos los países están destinados al éxito o a crecer o a ser desarrollados, sino que hay un mundo desarrollado y una periferia de ese mundo desarrollado que en algunas pocas ocasiones esa periferia se transforma en un país desarrollado. Pasó en muy pocos países en los últimos 40 años, estoy hablando de Japón, el sudeste asiático, y en este caso la irrupción de China como potencia mundial también hace que la Argentina reestructure su pensamiento en términos de dónde tiene que comenzar a poner su visión respecto al desarrollo económico. Me imagino que en este momento, principalmente lo que está pasando en la Argentina con la economía, hay muchos alumnos, mucha gente interesada en estudiar economía o está viendo en carne viva lo que sucede con la economía. ¿Es así? Sí, el número te puedo decir que para la inscripción del año que viene ya hay más de 120 estudiantes que se anotaron para cursar la carrera de licenciatura en economía. Pero más allá de eso, vemos que en el Congreso también la cantidad de asistentes, nosotros hicimos el cálculo que estamos en aproximadamente 110 expositores, entre estudiantes que también exponen, docentes de la universidad, expositores extranjeros, investigadores nuestros y de otras universidades, con lo cual estamos conformes por varias razones, porque seguimos conformando la carrera, porque aparte de ser estudiantes, se han recibido más de 20 economistas y aparte muchos de ellos son hoy moderadores de las mesas o están investigando. Creemos que tenemos una carrera de economía con un perfil propio y que eso es reconocido tanto a nivel local como a nivel internacional.
Bueno, Guillermo, brevemente te vamos a consultar sobre tu exposición de hoy, cómo está la cuestión Malvinas desde la perspectiva de la política exterior. Bueno, la Argentina ha recuperado a la cuestión Malvinas como una política de Estado. Esto tiene mucho que ver con la impronta del gobierno nacional, impronta que marcó el presidente Alberto Fernández desde el momento de su asunción. En los años anteriores ocurrieron cosas que en relación con Malvinas implicaron grandes retrocesos. Para sintetizar, uno de los aspectos más complejos fue esto que se conoce como Foradori Duncan, comunicado conjunto que el gobierno de Macri celebró con el Reino Unido y que implicó un retroceso muy grande para la Argentina. Se ha vuelto a la política de Estado y esto involucra no solamente al gobierno, sino también al Congreso. El Congreso está teniendo un papel muy importante. Allí se manifiestan las distintas posiciones de todo el arco político y creemos que es importante que se haya recuperado con esta fortaleza que está ocurriendo a la cuestión Malvinas. Destaco también que estamos en un momento donde Malvinas está fuertemente asociado con la cuestión antártica y con los temas oceánicos, los temas del Atlántico Sur. Ha sido un acierto del actual gobierno colocar en la Cancillería Argentina, con el máximo rango, que es el de una Secretaría de Estado, a un área que vincula a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Es otro gran avance que ha habido, porque esto permite abordar lo que constituye un trípode estratégico entre estas tres cuestiones que requieren un abordaje integral e integrador. En tercer lugar, destaco que este año se han cumplido los 40 años del conflicto del Atlántico Sur. La cuestión Malvinas ha estado muy presente como una causa nacional que moviliza al conjunto de la sociedad argentina a lo largo de todo el año y hasta fin de año va a ser así. Esperamos que el año próximo, en los 40 años de la recuperación de la democracia, también Malvinas sea una de las áreas temáticas a seguir trabajando, ¿no? Todo esto lo hacemos porque creemos que es importante cumplir con lo que marca la Constitución, es nuestro deber hacerlo, que es trabajar para recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esa parte del territorio nacional que está usurpada, y para eso no solamente estamos haciendo acciones de visibilización, como la que hoy hacemos aquí en la Universidad de Moreno, sino también estamos desarrollando una política exterior y una diplomacia que tiene como objetivo lograr crear las condiciones para que se retomen las negociaciones con el Reino Unido. Bien, un poco de eso ya me lo adelantaste, pero nos encontramos en un congreso de economía política internacional, ¿no? Y en una universidad joven dentro de todo. ¿Por qué es importante que estas discusiones a 40 años del conflicto de Malvinas, desde una mirada más estratégica, como vos planteabas la Antártida, el Atlántico Sur, este debate se dé en un espacio como este? En primer lugar, destaco el papel de las universidades. Son ámbitos donde no solamente se difunde la cuestión Malvinas o los temas antárticos, los temas oceánicos, sino también son ámbitos de generación de conocimiento, de investigación. Nosotros propiciamos que esto ocurra en todas las universidades argentinas, tanto las públicas como las privadas, pero especialmente el sistema universitario público tiene un compromiso especial en relación con estos temas, que son temas que se tocan con la soberanía. En segundo lugar, destacó que Malvinas, Antártida y Atlántico Sur requiere un abordaje interdisciplinario. Y en esto los enfoques no son solamente los enfoques desde las ciencias sociales, como puede ser el derecho internacional o las perspectivas vinculadas a la historia, sino también las ciencias económicas. Malvinas, quiero destacar, Malvinas, el Océano Atlántico y la Antártida tienen una dimensión económica sumamente importante que tenemos que desarrollar. Malvinas tiene que ver con nuestro presente, sin lugar a dudas, con nuestra historia, pero sobre todo con nuestro futuro. Tenemos que visualizar estos temas desde una perspectiva de desarrollo económico integral de la Argentina. Y en tercer lugar, destaco que son ámbitos donde se puede pasar la posta de las generaciones de quienes vivimos la guerra de Malvinas, que en ese momento
estuvimos movilizados por ese hecho conmocionante, como ocurrió en la guerra. Es la oportunidad de que nuestra generación le pase la aposta también a las nuevas generaciones. Las universidades son ámbitos en donde naturalmente nos encontramos con adolescentes, con jóvenes que tienen inquietudes y que buscan involucrarse en estos temas vinculados a la soberanía nacional. Bueno, Daniela, te consultamos cómo aborda hoy el Ministerio de Defensa, las políticas de defensa, la cuestión Malvinas. Bueno, nuestro país sigue reclamando por sus derechos de Malvinas. En este año, que son los 40 años, hicimos de hecho con el Instituto Geográfico Nacional un mapa especial para la conmemoración de estos 40 años. Obviamente Argentina tiene una vocación de paz y va en estos momentos y desde hace mucho tiempo, desde hace 40 años, a seguir reafirmando sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas en todo el marco internacional con vocación de paz. Bien. Ese mapa que vos mencionás, que incluye también, por ejemplo, la parte del Antártico, el Atlántico Sur, contanos esa pieza que han diseñado especialmente. Bueno, ese mapa especial, digo, para poner una acción concreta en estos 40 años de aquel conflicto bélico, tiene de importante, se realizaron dos producciones cartográficas importantes. Una que tiene los nombres normalizados y en nuestro idioma sobre las islas, y el otro es una imagen a partir de los datos que tomó el satélite Saucon. Entonces, cuando decimos utilizar la tecnología para la soberanía, estamos hablando, por ejemplo, de cosas como esas. Bien, es en una parte, no, en un intento de sentar una posición frente a mapas que tengan el nombre en inglés y demás. Absolutamente, cuando uno mira la cartografía está mirando también ese ejercicio soberano porque estás representando el territorio. Y el mapa, lejos de ser solamente una representación cartográfica, geográfica o de recursos naturales, lo que es una definición política respecto de en qué ámbito territorial se ejercen los derechos soberanos de un país. Bien, por último ya te libramos. Hoy nos encontramos en un Congreso de Economía y Política Internacional, en una universidad del conurbano más o menos nueva. ¿Por qué es importante que estos debates, a 40 años del conflicto de Malvinas, se sigan dando en estos espacios? Bueno, primero porque es fundamental que las universidades, que son espacios de formación, que son espacios donde generalmente asisten las juventudes, puedan tomar estas temáticas. La causa Malvinas es una causa nacional, es una causa de nuestro país, y que de generación en generación tenemos que ir transmitiendo ese conocimiento y esa defensa de nuestros derechos en un territorio que nos pertenece. Por eso creo que es importante, es muy importante además, sobre todo después de la pandemia, retomar ese debate cara a cara. Yo también me eduqué en una universidad pública, gratuita, laica, donde también soy docente, y creo que esos intercambios son fundamentales, el poder defender ese sistema de conocimiento que son las universidades, de ese sistema que es público, tenemos que abonarlo, tenemos que defenderlo y tenemos que promoverlo. Y estos congresos permiten eso. Ahí compartíamos entonces lo que pasaba en la Universidad Nacional de Moreno en este cierre del tercer Congreso de Economía Política Internacional. De esta manera nos vamos a despedir, nos quedan muchos temas para abordar en el día de mañana, entre ellos lo que tiene que ver con la justicia penal juvenil, un tema como para ir desasnándonos de algunas consideraciones que podemos hacer, así que no deja de ser muy interesante. Gracias, Martincito, por la operación desde el canal. Nos vamos a reencontrar mañana, creo que no me olvidé de nada, ¿no? Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Chau.